sí. 3, 2, 1, señales. Yo, yo, estoy notando las señales, viendo a los ovnis con mis putos juglares, tú no lo sabes. Estamos saliendo al puto campo en el minuto de descuento, ya no cuento a mis rivales, yo. Oye, hermano, ¿dónde estamos? Nos damos la mano, nos abrazamos, nos queremos, nos matamos, lo que quieras. Yo me tiro un free, hablamos todo para Marguelas. Hermano, esta es la nueva entrega, nueva era. Me voy a Nueva Delhi con mi peli que no veas, y con mi puto pelo de Nivea. Normal que a mí ya no me crean, estoy robando los jodidos. Los lápices de Ikea, no los ves ya. Hermano, por el caminito, los chicos del camino que nacieron rapidito, salieron del feto, ahora somos niños apuestos, más altos que sonamos, más bonitos. Más bonitos. No tengo ni puta idea de lo que has dicho, ni puta idea. Lo que sé es que has dicho que tienes un pelo de Nivea. El pelo es de Pantene, la piel es de Nivea. ¿Se crees que no sé lo que has hecho en sí? ¿Que te crees que eres el mejor? Sí, ¿qué has hecho? La de tirarte primero un free para después decirme ¡no eres ni mí! Ya, ya. Responder al segundo minuto, porque en el primero haces freeze, no suenas tan bruto. Me tienes que decir que soy un gilipollas bruto y que soy cabrón, un maricón y también puto. ¿Un me tienes que insultar, que pareces Iván, y yo no voy a perder, te lo tengo que explicar. Ay, eres feliz, vaya, tú ya tienes que marchar, que te está esperando ya tu madre para apoyar. ¡Tiempo! De verdad que yo no entiendo a este pavo, ni los que hacen métricas haciendo el puto retrasado. Pegar para esperar a que te pegues lo más cercano, a tirar la piedra y luego esconder la mano. Estás esperando a que pegue para después tú pegarme como un boxeador malo. Estás diciendo que no con la cabeza, pues luego no me respondas al minuto. A ver qué hago. Retrasado de mierda, tú no entiendes de freestyle, porque te crees que eres un pedazo artista. Pero yo hago temas y hago temas pa' gente bonita. Bonitas. También hago caras bonitas. ¿Una más? Lo hago todo para gente y para mí. ¿Tú para qué lo haces? Para Isma o para ti. No sé si te llamas Isma, pero eres lo más cercano a comerse un manatí. ¡Cambio! Como un manatí, manatí, nadie te llama. Te llama tu mamá para la cama. Te respondo cuando acabas el minuto, porque disfruto de no tirarme una pensada. Primo, ¿de dónde has salido? No te iba a tirar sangre, no te he respondido. Te he dado la mano, primo, no te iba a hacer el lío. Se ve que confías demasiado poco en tus amigos. Pero lo entiendo, después de lo que es la batalla yo estoy viendo. Que solo tiran personales y pesadas que nada están respondiendo. Y yo que me defiendo mientras que te ataco. Eres un jodido saco de boxeo, no te veo guapo. Hermano, viendo los tebeos son puestos de Teo. Y yo soy el Teo Walco. ¡Soy guapísimo! Sí. Él también. Él sí. También, primo. Y el que está grabando sobre todo. Sí, él también. ¿Eh? Yo también. No, no, no. ¿Quién es el primer clasificado a la ronda final, vuestro fallo? 3, 2, 1. E Isma pasa a la siguiente ronda. ¡Burgo Tomás!